Días pasados se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, en la FADU UBA, el Arquisur. El Arquisur tiene, sabemos, un encuentro y un congreso. En total participaron más de 1.500 personas, entre docentes y estudiantes, de los 6 países que integran esta asociación de facultades y escuelas de arquitectura de América del Sur. Hubo delegaciones, más de 7 colectivos, por ejemplo, como los que vinieron de Asunción, 5 de Chile, y así sucesivamente de las distintas universidades argentinas también. Fue muy importante porque además se realizó en un contexto muy complicado, muy complejo. Sabemos la situación de las universidades argentinas y hubo dudas sobre la realización en cuanto a la pertinencia en contexto de las distintas acciones que se están llevando a cabo desde los distintos estamentos en torno a la defensa de la universidad pública. Sin embargo, y estuvo predisposición y acuerdo, que funcionara Arquisur era una forma también, de alguna manera, de manifestarnos, ¿no?, en defensa de la universidad pública. De otra manera, no como una toma o como un paro indiscriminado, sino por el contrario, oponiendo a quienes quisieran cerrar la universidad, en este caso algunos miembros del gobierno en esta avanzada contra la educación pública, oponerle entonces una universidad abierta, celebrando la universidad con lo que más nos gusta en definitiva a todos, que es encontrarnos, un encuentro de características académicas y científicas, donde se expone el trabajo de esa enorme comunidad. Así que ahí dentro del encuentro funcionarios, además del Consejo de Decanos, representantes de casi todas las más de 30 universidades que componen Arquisur, funcionaron los grupos permanentes de extensión, de investigación y posgrado, y de articulación, de integración curricular. Esos que generalmente están compuestos por equipos de las áreas temáticas, hicieron excelente y gran trabajo, y todo ese material está a disposición y visible en nuestro sitio web. En el caso de esas actividades normales, ordinarias, se sumó algo que ya empieza a ser, tiene su carácter, porque ya tiene más de 10 ediciones: el taller virtual en red, la revista que tuvo en esta oportunidad su panel celebrando 25 números y a casi 15 años de su creación, un panel muy prestigioso con especialistas en la temática de diversos países, y que sirvió también de alguna manera para cierre de la participación de su actual director, porque es Julio Arroyo, y Julio se ve favorecido por su paso a la jubilación, entonces fue también modo de cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo. Y decía, a estas actividades también se le sumaron distintos workshops. En los workshops hubo más de 1.000 estudiantes, y muy interesante fue lo que se pudo hacer alrededor del tema de la extensión, porque se hizo una acción en territorio donde también un gran número de estudiantes participaron en un trabajo, en este caso en Barrio 31. Porque en una parte la performance de FADU también fue muy notable, porque además de ejercer la presidencia como lo hacemos, hubo una notable participación de nuestros equipos en los grupos permanentes, como dije ya también en la revista, y en lo que terminó siendo el colofón o el cierre del Arquisur, la gran ceremonia de clausura con la entrega de premios. En esa premiación, la FADU obtuvo premios en investigación y en extensión, más de 4 premios dentro de muy poquitos premios para la cantidad y el volumen de trabajo que se enviaron. No quiero terminar sin recoger
y trae a la comunidad académica de la FADU el gran apoyo y la solidaridad del resto de universidades de los diversos países para con la situación en Argentina. Eso ameritó un manifiesto que fue leído en la ceremonia de cierre y que, entre otros términos, señala que la crisis de Argentina, de la educación en Argentina, está inscrita también en un conflicto mayor, que es el proceso de avance de políticas que reniegan de la responsabilidad del Estado en el sostenimiento de la educación superior, tanto que sabemos todo lo que implica para el desarrollo de nuestras sociedades contar con el desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología. Eso fue muy relevante y es un documento que también hemos puesto a disposición dándole visibilidad en todos los sitios y lugares donde no ha sido posible. Es importante Arquisur, pues se ha considerado como el espacio disciplinario más importante que tenemos en las universidades del Cono Sur para relacionarnos. Es importante por la muestra de la calidad de la producción, que año a año se va superando en nuestras unidades académicas, pero también por estas cosas, por ser un ámbito de discusión política, institucional, donde, como en este caso, frente al ataque a la Universidad Argentina, todo el conjunto de universidades del Cono Sur viene a brindarle el apoyo. Alguna vez fue Brasil, alguna otra vez fue Paraguay. Hoy hemos sentido ese recibimiento y esa solidaridad de los países hermanos. Y la buena noticia es que Arquisur el año que viene va a ser en nuestra casa, en la FADU UNL, en la ciudad de Santa Fe. Así que nos convoco a todos a compartir lo que va seguramente un broche de oro a los 40 años de creación de la facultad.